Will Valdez, Urbex México, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo, una nueva aventura de senderismo. El día de hoy tenemos la tarea de encontrar entre toda esta bella sierra del estado de San Luis Potosí lo que en la antigüedad funcionó como una escuela rural que albergó aproximadamente a más de 50 menores de edad que venían desde todas las comunidades cercanas de todas estas montañas. Así es, amigo, desde aquella zona se venían todos estos niños a que les dieran clases en estas pequeñas aulas que ahorita vamos a encontrar junto con todos ustedes, amigos. ¿Cuál es la historia de este lugar? Pues que en los años 80 aproximadamente se empieza a construir lo que fuera esta escuela. La verdad, yo desconozco por qué la hicieron tan metida la sierra. Aproximadamente llevamos ya de camino unas 2 horas caminando aproximadamente de lo que es la carretera. Entonces, pues yo, mi teoría es que a lo mejor estratégicamente ubicaron la escuela de tal forma de que a todas las comunidades les quedara a una distancia considerable para que todos esos pequeños niños pudieran venir a que les dieran clases, amigos. Es la verdad increíble encontrar algo así. No me la creo, créanme. Estoy que no me la creo. Una escuela en medio de la nada. Lo difícil que ha de haber sido para todos esos niños, sus papás, que los traían hasta esta zona. Es algo muy complicado, amigos. Como ya se los mencioné, nosotros venimos ya muy cansados. Está de vuelta el buen Jorge. Jorge, gracias, carnal, por acompañarme. Saludos, no, aquí andamos, dime. Gracias por la invitación y vamos a ver si llegamos. Eso es todo, muy bien. Está de vuelta el buen Jorge, en verdad, gracias a él. Nos ha apoyado un chorro durante toda la historia de nuestro canal. Ha visitado con nosotros muchos lugares. Gracias a él también he encontrado muchos lugares de los cuales les hemos dado a conocer, amigos. Ahí disculpen si vengo un poco agitado, pero pues bueno, miren. Qué brava la subida. Les voy a mostrar un poco más. Voy a abrir un poco más la toma. Es pura subida. Es prácticamente pura subida. Y todavía lo que nos falta. En fin, amigos, todo esto lo hacemos para conocer historia. Para todos ustedes, para que nos compartan, para que se suscriban y junto con nosotros descubramos nuevos lugares abandonados para todos ustedes. Sin más que decir, bienvenidos a este capítulo, la escuela abandonada desde el estado de San Luis Potosí. Somos Nivel Valdés, Urbex México. Bueno, amigos, acabamos de subir ya al parecer ya fue la última montaña, el último cerro. Y al parecer, entre toda esta sierra, amigos, se encuentra la antigua escuela abandonada. Pero pues yo no veo nada. Se supone que, bueno, ahorita nos quedamos ya sin señal. En el mapa ya no traemos señal. Pero bueno, amigos, vamos a ver si la podemos encontrar. Se supone que ya está en toda esta sierra. Bien, amigos, pues al parecer ya hemos llegado a nuestro primer destino de esta exploración. Y como pueden ver, al fondo, frente a nosotros, se encuentra la antigua escuela abandonada, amigos. Debemos de tener también mucho cuidado, mucha precaución, porque estoy viendo que hay ganado suelto. De aquel lado hay vacas, toros. Ojalá. Y se espanten con nosotros, para no tener que lidiar con este tipo de animales, porque normalmente se sienten atacados, piensan que somos otra especie de animal que los quiere atacar, y normalmente cuando suele pasar eso, estos animales tienden a defenderse, atacarte, y es lo que queremos, es lo que no queremos, más bien, que suceda, amigos.
Miren nada más, esta era la entrada principal de la escuela abandonada, amigos. Aproximadamente 30 años o más tiene de historia desde que se construyó este sitio, amigos. Increíble, en verdad. Yo creo que al igual que nosotros, ustedes también se preguntan cómo le hacían todas esas personas, todos estos niños, para poder llegar desde pues lo más civilizado hasta este sitio, amigos, donde no hay absolutamente nada, amigos. Nada más que pura sierra. Y aquí es donde miles de niños, que les voy a mostrar las fotos, porque esa es otra de las sorpresas que tenemos el día de hoy, amigos. Tenemos fotografías de cómo era este lugar cuando aquí estuvo lleno de niños. Por ahí veo fotografías donde aquí hay varios niños jugando en estos juegos. Miren nada más, amigos. En verdad que a veces no valoramos lo que tenemos en la civilización. Miren nada más con lo que contaban estos niños. Y así, con todo esto, así eran felices, amigos. No le pedían nada a nadie. Estos niños, con todo esto que tenían, jugaban. Y con todo esto eran felices. No necesitaban de tablets, de videojuegos. Así era la vida en la antigüedad. Así era el sustento que teníamos en la antigüedad, al menos en estas regiones, amigos. San Luis Potosí, México, para todos ustedes. Al fondo se aprecian lo que son tres aulas. Vamos junto con todos ustedes a investigar lo que quedó de este increíble sitio que guarda miles de recuerdos a través de todos estos juegos. Increíble, en verdad, amigos, lo que el día de hoy hemos encontrado. Espero y lo estén disfrutando junto con todos nosotros. Bien, amigos, pues yo espero y ustedes puedan mostrarles a todos los que nos están mirando, a todos los que tienen hijos. Muéstrenles este video para que muchos de ellos valoren lo que todos ustedes les dan a sus hijos, para que vean cómo es una escuela en estas zonas remotas donde no hay prácticamente tecnología, donde no existió la tecnología, únicamente existió todo lo que les vamos a mostrar ahorita, amigos. Libreta, lápiz y libros es lo único con lo que se enseñaba en esta antigua escuela. Miren nada más, aún conserva todos sus bancos, sus mesabancos. ¡Guau, amigos! Increíble, en verdad increíble encontrar algo así. Miren, tenían todavía el CU, que es el código único que normalmente le ponen a todo el inmobiliario de las escuelas. Por acá vemos todavía esta fotografía. ¡Guau, amigos! ¿Quién habrá sido esta persona? Esta niñita. El pizarrón ya se vino abajo. Y pues creo que aquí es donde le vamos a echar algo de imaginación, amigos. Bueno, pues todos los bancos estaban enfilados con una vista hacia lo que era el pizarrón. Todos los niños miraban hacia aquel lado, lado oriente más o menos. Y pues aproximadamente esta escuela contaba con más, un poco más de 50 niños. Al parecer tengo el dato que fueron 60 aproximadamente los que venían de todas las comunidades. Y aquí está el nombre de la escuela, amigos, Escuela Primaria. Bueno, ya tenemos el dato de que fue una primaria. Dice aquí Benito Juárez, amigos. Benito Juárez. Así se llamó esta antigua escuela. Vamos a ingresar al aula más grande, que es esta.
Aquí hay algo raro. Aquí nos acabamos de encontrar algo extraño, amigos. Miren, esto son impactos de bala, impactos de algún arma de fuego. Desconozco en verdad si aquí haya pasado algo que tenga que ver con una balacera. En fin, no vamos a tomar mucho ese tema porque no nos consta nada de eso. Vamos a ver, aquí teníamos a Benito Juárez, el benemérito de las Américas, un personaje histórico, polémico, héroe mexicano. Para los que no son de mi país, pues bueno, yo les invito a que vean la historia de Benito Juárez, un personaje importante en la historia de México, que lo vas a encontrar normalmente en muchas escuelas de mi país. Muchas escuelas como esta se llaman Benito Juárez en memoria a aquel hombre que les acabo de mencionar. Bien, amigos, vamos a ver qué les parece si vemos la fecha de alguno de estos libros que nos pueda dar alguna información del año en que esta escuela estuvo activa. Vamos a ver si podemos ver alguna fecha importante. Aquí está, amigos. 2003, vamos a levantarlo un poco para que se vea mejor. 2003, se alcanza a ver aquí, editorial. Eso quiere decir que aproximadamente en los principios del año 2000, aproximadamente en 2006-2007, pudo haber quedado abandonada esta escuela. Miren el pizarrón. Aquí pues todos los niños estaban sentados con vista hacia el lado poniente. Vamos a ver qué más podemos encontrar, amigos. Esta especie de calendario tampoco trae una fecha. Ok, miren, amigos, exactamente, aquí está. Este calendario viene con fecha de 2003. Y entonces, la teoría puede ser cierta. Este sitio quedó abandonado entre el 2003 y el 2006 aproximadamente. De este lado tenían, pues, son ventanas, pero... Ah, sí, las de arriba son las que se abrían. Estas ventanitas son las que se abrían, amigos. Ya están atoradas. Miren, muy apenas pude abrirla. Está muy atorada. Por ahí vamos al buen Jorge. Ahorita vamos a ver qué es aquella parte que está allá al fondo. Mientras seguimos descubriendo la historia de este lugar. Imagínense todas las personas, todos los niñitos que vinieron aquí. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Aún viven? Tal vez muchos ya no viven. Tal vez muchos vivan en otros estados. Ya hayan tenido familia. Tal vez otros vivan en Estados Unidos, que es la costumbre normal que se tiene en todas estas rancherías, en estos pueblos, emigrar hacia los Estados Unidos. Tal vez muchos de esos niños ya hacen de aquella, en aquellos lados de los Estados Unidos, amigos. En fin, ustedes tienen la última palabra. Estoy buscando el asta de bandera. Normalmente este era el patio principal. Ah, fíjense nada más dónde lo tenía en mis espaldas. Aquí está, amigos. Aquí es donde los niños izaban bandera. Y miren, qué bonita piedra con los colores de nuestro país, México. El verde, el blanco y el rojo. Esto me gustó mucho. Y aquí es donde los niños izaban bandera. Normalmente se acostumbraba a todos los lunes izar bandera. Aquí se realizaban los honores. Y por aquí es donde tenemos también una fotografía, amigos, donde se aprecia, al parecer son unos maestros. Y aquí pues está lleno de niños. Ahora, amigos, la pregunta que me vengo haciendo yo desde que empezamos esta ruta es la siguiente.
Si los niños batallaban para llegar hasta este lugar, imagínense los maestros. Los maestros que venían desde la civilización, desde San Luis Potosí, desde el municipio de Soledad, que es el más próximo. Imagínense todos esos profesores que tenían que venir todos los días, amigos. De lunes a viernes o hasta sábado. Todos los días venían para impartir clases, amigos. Eso es algo que a lo mejor muchas veces no valoramos de los profesores. En verdad, mis respetos para todos aquellos profesores que les ha tocado venir hasta comunidades muy lejanas a impartir clases, a impartir su profesión. Es digno de admirar, en verdad. Todos aquellos profesores que venían desde muy lejos, sin siquiera sus familias saber por lo que pasaban, por todas estas sierras, por todos estos lugares donde, pues, quiero pensar que se tenían que venir preparados en cuestión de comida, de agua, para poder subsistir y dar e impartir clases en toda esta zona, amigos. Increíble lugar, en verdad, de imaginarme todo lo que pudieron vivir aquí los niñitos, nada más de imaginar cómo le pudieron hacer para poder subsistir en toda esta zona. Y bueno, amigos, miren nada más lo que les voy a mostrar. Creo que ustedes ya se imaginan qué es esta zona. Vamos a ver si no hay algún animalito por aquí. Y de este lado tenemos esta especie de baños, amigos. Miren nada más esto. Esta tabla estaba aquí. Y aquí era donde los niños venían a hacer sus necesidades fisiológicas. Aquí venían los niños a realizar sus necesidades. Quiero pensar que era el baño de hombres y el baño de mujeres. Díganme si no es digno de admirar toda esta historia que estamos recorriendo. Así son, o así eran los baños de antes, amigos. En la actualidad veo a muchos niños. Las nuevas generaciones no valoran lo que se les proporciona en las escuelas. Imagínense todos estos niños que estuvieron aquí, por todo lo que tuvieron que pasar para poder estudiar, amigos. Ojalá, en verdad, uno de esos niñitos que haya estudiado en esta zona, ojalá y en la actualidad sea alguien importante. O no importante, simplemente que se haya superado en su vida y que recuerde, pues, prácticamente el lugar donde ellos estudiaron. Ahí viene un murcielaguito. Bueno, ahorita vamos a tratar de enfocar más. Esta zona, al parecer, fue la zona de... Déjenme imaginar la dirección, posiblemente. Esta era la dirección de la escuela. Como puedes ver, pues todo estaba bardeado en piedra de la región. Algunas zonas en mampostería, adobe, para delimitar que no se metiera el ganado a esta escuela. Como pueden ver, tuvieron que escarbar. Tuvieron que hacer un gran hoyo para poder asentar el renchido de la escuela. Y de este lado, ¿qué tenemos, amigos? ¡Wow! Miren nada más. Esta era la entrada, como ya se los mencioné, a lo que fue la dirección de la escuela. ¡Wow! Me he quedado sorprendido al ver todas estas cosas, todas estas... Esta especie de sitios es donde valora una más lo que tiene. Simplemente las oportunidades que uno encuentra en la actualidad ya no son las mismas que las que teníamos hace 30 años, hace 40 años, que fue cuando iniciaron los primeros levantamientos de esta escuela. Hace aproximadamente 50 años no teníamos las mismas oportunidades que tenemos de emprender algún negocio, de estudiar o de
prácticamente irnos a laborar a otro país. En la antigüedad pues se tenía que subsistir con todo esto, amigos. En verdad que es un sitio olvidado, pero aún se escuchan el eco de las voces de todos los infantes que en algún momento de la historia se divirtieron en todos estos juegos. Vamos a ver si algún niño travieso dejó algún escrito. Por aquí dice Nana Joya. Aquí no entiendo muy bien. Te amo, algo así. Aquí está el nombre de una especie de mujer. Delfina, algo así. En fin, amigos. Únicamente un juego de columpio fue lo único que quedó. El pasamanos y una resbaladilla. Era con lo que se divertían todos estos menores de edad. En lo que fuera pues su recreo, su hora de lonchar. Y no había más, amigos. Por ahí había unos llantas que a lo mejor también era parte de juego, de diversiones para estos niños. Y esto es lo único que quedó, amigos. Este árbol mudo, testigo del paso del tiempo, del abandono de este lugar. De ahí en fuera es todo lo que quedó en esta antigua escuela. De que ustedes se den también una idea, una teoría de cómo pudieron vivir todas estas personas que han vivido en todos los lugares que hemos visitado, amigos, que ya son más de 100 lugares que hemos visitado, abandonados, castillos, mansiones, escuelas. Todo esto es para ustedes, amigos. Si en verdad, si alguien pudiera, o si tenemos esa fortuna de que alguien del público, de todos ustedes, nos dijera: yo estudié en este lugar, yo trabajé en este lugar, yo impartí clases en este lugar, yo fui parte de este sitio abandonado, sería algo genial, amigos, en verdad. Ya nos ha pasado y créanme que se siente muy, muy padre. Se emociona uno al saber de que alguien de nuestra audiencia conoció este lugar cuando no estuvo abandonado. O prácticamente vivió, trabajó o estudió. Ojalá y salga alguien. Por eso hay que compartir, para ver si logramos eso, amigos. Si logramos que alguien nos diga que ellos estudiaron aquí, o simplemente que lo conoció en su mejor época. Y con esta última toma, amigos, yo creo que ya estamos por finalizar esta gran exploración de este lugar remoto, olvidado, que albergó a muchos niños, que de aquí salieron muchos niños con muchos sueños. Y no me imagino el día que les tuvieron que decir: hasta aquí, hemos terminado, ya no habrá más clases. No me imagino cuándo fue ese día en que los niños tuvieron que dejar de cruzar esa puerta para trasladarse a otras áreas pues mejores, a otras escuelas. Eso debió haber sido el día más triste de este lugar, el día que quedó abandonado, amigos. Bueno, pues como fue una primaria, quiero pensar que de este lado estuvieron los niños de primero a tercero, y de tercero, de cuarto a sexto de primaria. Bueno, amigos, pues no sé ustedes, yo me voy con un muy buen sabor de boca de haber podido llegar hasta este lugar. Nos costó mucho trabajo, créanmelo, mucho trabajo en poder llegar a este lugar, estudiarlo, planearlo y explorarlo, amigo. Es verdaderamente muy difícil. Gracias, carnal. ¿Con qué te quedas de este lugar? No, pues se ve triste cómo se abandonan los lugares. Aquí anda uno caminando, se imagina cómo los niños corrían, jugaban, y es algo que, pues, da algo de nostalgia, ¿no? Ojalá, como dijiste, que alguien pueda saber, alguien que trabajó, impartió clases o estudió, para que pueda apoyar ahí en los comentarios, de tener un poco más de historia, cómo funcionaba esto. Exactamente. Muy bien, amigos, pues así nos vamos. Algo tristes, pero emocionados de haber podido llegar hasta este lugar. Y bien, amigos, yo te digo que nos vamos porque
De aquí todavía nos faltan aproximadamente 2 horas o más para poder llegar a un pueblo fantasma que, bueno, pues quiero pensar que ese pueblo tiene algo que ver con este lugar. Porque como ya se los comentamos, puede ser que este pueblo que estamos buscando, puede ser que haya sido de los pueblos de donde venían los niños a que les impartieran clases, amigos. Por eso estamos emocionados, por eso esa adrenalina de seguir explorando. Esto no se acaba. Nos vemos en el nuevo video que va a ser el pueblo de donde venían todos los niños a que les impartieran clases a estas antiguas aulas, a esta antigua escuela. Vamos a ver qué quedó, si todavía hay algún sobreviviente en ese pueblo. Sería impresionante, amigos. Pero al parecer, la información que traigo, ya no vive nadie en el pueblo. Y pues prácticamente esta era la escuela de ese pueblo, junto con otros pueblos también remotos de esta zona, amigos. Vámonos, vámonos a investigar, a ver si llegamos, amigos. Ojalá y lo podamos encontrar. Vamos a echarle ganas. Yo me despido. Esto fue la escuela abandonada en medio de la nada, desde el estado de San Luis Potosí, México.